Hola y buenas tardes. Bienvenidos hoy a la conferencia de prensa de COVID-19 con los expertos locales del condado y que están ellos en sus propias oficinas, la directora de, Seguro, de salud pública, doctora de Reynoso, y también el directo, funcionario público, eh, el Henning Hanser. Y luego vamos a tener preguntas de los medios de comunicación. Esta conferencia está siendo interpretada en español por Carlos Cerezado y Kimbridge la está haciendo en idioma... De, y para los idiomas y también va a estar en inglés y en español y también con el idioma de señas en YouTube. Y ahora vamos al director, la doctora Bondo Reynoso. Gracias, Gina. Por favor, la primera proyección. Quiero comenzar con las tendencias de, en los condados. En el Departamento de Salud Pública estamos vigilando toda la información de vacunas que están ocurriendo en el condado con equidad. 48% del condado es hispano, solamente 20% de esos vacunados son hispanos. Eso nos preocupa. Hay otras preocupaciones, tendencias también preocupantes con las tendencias de color y estamos comprometidos aquí en el condado de trabajar para que todos los residentes tengan acceso a la vacuna de COVID-19. Recientemente nos hemos asociado con varios grupos de la comunidad para ofrecer vacunas a los Trabajadores agrícolas y a otros grupos vulnerables, e intencionalmente hemos asignado vacunas a las comunidades de pocos recursos y a los proveedores que están cerca. Este gráfico describa el promedio de vacunas. Hemos recibido 135.400 dosis. Y de eso hemos suministrado 70.157 las primeras dosis y hemos dado 38.639 segundas dosis. Y para la vacuna Johnson y Johnson, que es una dosis única, hemos suministrado 3.160 y todos juntos hemos suministrado... 82.000, 82.4% de las dosis asignadas que hemos recibido. Esto realmente te cuenta la historia. Que semana a semana continuamos ver un alto porcentaje de vacunas bien suministradas por nuestros socios y por el Departamento de Salud Pública aquí en el condado. En las dosis restantes 82.4%, el, re, el resto de las otras dosis, está siendo escalada para lo que está ocurriendo en los próximos días. Para recordarles a todos, la fase 1B continúa siendo, calificando y esos que están en la sesión 1B son 65 mayores, los trabajadores de agricultura y de comestibles, trabajadores en educación, cuidado de niños como así también los trabajadores en servicios de emergencia, como así también los que califican son de 16 a 64 que tengan alto riesgo de morbididad y mortalidad, enfermedades existentes por las condiciones severas que puedan tener. Los récords médicos y los doctores no, son, no se necesitan notas del doctor para ser vacunado o nazista. Nosotros pedimos de que usted lo, nos dé nos diga qué es lo que tiene serio. Y con respecto a la distribución de vacunas, las citas están disponibles en las los websites y para el lunes el 23 de marzo, el 24 de marzo y el 25 de marzo para los trabajadores de comestibles, trabajadores agrícolas y servicios de emergencia. Estas citas van a estar disponibles a las 9 de la mañana el lunes y las vacunas para Kindergarten y transición hasta el grado 12, y eso se coordina con la Oficina de Educación del Condado de Santa Bárbara. Y las vacunas por educación superior van a ser coordinadas con las liaciones escolares. Los hospitales, farmacias y los cuidadores de primeros auxilios van a continuar sirviendo de, de 16 a 64 que tengan condiciones severas y, como así, también los 65 y mayores. Anticipamos un gran incremento en vacunas y asignaciones la semana que viene y vamos a tener más detalles. La próxima semana les vamos a explicar los detalles. Como ustedes ya escucharon, estamos finalmente en la color rojo y estamos disfrutando la apertura de varios comercios y lugares en nuestro condado y los ojos ahora están en buscando el color naranja. Pero lo que necesitamos hacer es enfocarnos y adherirnos a todas las cautelas de salud para continuar viendo una reducción de casos y la, que no haya tantos análisis positivos. Y así llegaremos a la zona naranja. Para llegar ahí, a la zona naranja, todos tenemos que compartir. Use su máscara, use distancia social y que le hagan la prueba. Al hacer la prueba, continúe también limitar sus reuniones, especialmente durante los descansos de primavera. Y la fiesta es esta de primavera. Si ustedes se reúnen, que las reuniones sean pequeñas, al aire libre y cortas. Gracias. Y con eso ahora les presento al doctor Ansorg, que es el oficial de salud del condado. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Estamos muy contentos que los deportes de, ya está, están ocurriendo ahora. Dado el contacto entre los equipos y los contrarios, waterpolo y fútbol en particular son deportes que no pueden ser jugados cuando usted usando la máscara y pueden hacer de que haya transmisión del coronavirus. Para poder hacer de que estos de de deportes de alto contacto tienen que tener atenuantes de poco contacto, o sea, una vez por semana tienen que hacerse análisis todos los que están jugando al deporte. Hemos visto muchos casos positivos en atletas de varias escuelas en las últimas semanas y esto nos preocupa. Y creemos que al aislar a los que dan positivos y dándole 40 al equipo es crucial para que no se continúe desparramando el virus. Entendemos de que esto es frustrante y que las personas, los equipos y las familias también se desilusionan, pero. La seguridad de los atletas, los directores técnicos y la familia va primero. Aún con el alto positivo en los deportes, es necesario de continuar con análisis semanal para los deportes de alto contacto por ahora. Y le vamos a tener, entienden que las autoridades van a hacer este análisis. Tenemos mucha transmisión en la comunidad en el condado. No podemos bajar la guardia. Todo potencial para los deportes, inclusive los que observan al costado de la línea, tenemos que tener lo mínimo, porque si no, los deportes de alto contacto no pueden ser permitidos. Para que contado, hemos decidido adherir a las guías que permite para miembros que estén en las el costado del campo para observar, pero sin embargo. No vamos a asistir de que solamente la estrategia de una sola, de un padre, que es lo que dice el, el, la salud del Estado, dice que solamente sea uno de los padres. Como condado, estamos en el punto crucial en la respuesta de COVID-19. Por un lado, estamos yendo con más vacunas, mejor distancia, máscaras. Y estamos tratando de evitar, la, reduciendo la hospitalización y la cantidad de casos. Pero por otro lado, fácilmente podemos causar otro resurgimiento si paramos de usar la máscara, la distancia social muy temprano. Esta semana pasada, muchos lugares han abierto muchos negocios y van a continuar abiertos. El Departamento de Salud Pública, conjuntamente con nuestros socios, estamos haciendo lo que podemos para que la vacuna llegue a todos y lo más pronto posible. Pero mientras tanto, por favor, continúen estar vigilantes y usen opciones seguras para actividades y muchas gracias por su cooperación. Y ahora volver a la doctora Terrenoso para más otras cosas que tiene que decir ella. Gracias, doctora Ansor. Quiero tomar la oportunidad de homenajear las vidas perdidas en, en las caídas de este tiroteo en Atlanta. Es crítico para nosotros notar de las ocho personas que perdieron su vida, seis eran mujeres asiáticas. Cuatro fueron matadas en el spa en Cherokee County, 30 millas al nor, o, noreste de Atlanta. Fueron identificadas por las autoridades como Xiao Ji Tang, 49 años, Dao Feng 44 años. Delena Young, 33 años. Paul Andre Michaels, 54 años. Cuatro personas fueron también matadas en un espacio en Atlanta. Fueron identificadas hoy como Sun C. Park, de 74 años. Hyun Grant, 51 años. Sun Cha Kim, 69 años. Yungay Eyu, 63 años. Como directora de salud pública y como una mujer haciaamericana, estoy devastada por la pérdida de vidas, este, matanza y otros ataques a miembros de la comunidad y de la comunidad pacífica de islas. Eso amenaza la seguridad de todos los miembros de la comunidad. Conjuntamente debemos reconocer. Que el racismo, ya sea individual, institucional y sistémico, es realmente una crisis de salud pública. Los invito a tomar acción. Hablen cuando ven racismo y algo imparciales en discursos. Escuchen y creen espacios a salvo para esos que son están siendo son blancos de estas que haya equidad para presencias para todos los aspectos de la vida tiene que haber equidad y apoyen juntar la información y todas las medidas de responsabilidad para evaluar los progresos para lograr equidad racial darle prioridad a, para la equidad económica para enfocarnos en la responsabilidad social y apoyar la proclamación de que el racismo es una crisis de salud pública. Y quiero agradecer al supervisor Mike Hart que va a llevar a cabo esta proclamación en una reunión de Consejo de Supervisores. El Departamento de Salud va a trabajar conjuntamente con todos ustedes para llevar a cabo estrategias para desmantelar el racismo y toda la parcialidad que llevan adelante estos ataques y realmente ataques por odio y que todo el mundo sea responsable dentro del condado. Gracias. Gracias, doctora de Venoso. Con eso ahora vamos. Pregunta de los medios. Blake Divine con KYT. Primera pregunta. ¿Quiere por favor explicar eso de no aplicar la, el límite de una sola persona en las tribunas? Buena pregunta. Hemos revisado la guía del Estado y desdichadamente no tenía sentido para nosotros. Nosotros le hablamos con el Estado y con nuestros colegas, como así también revisamos todas las guías di diferentes y le, con el doctor Anson estamos guiados por otras guías como desempeño de vida, como actividades de al aire libre y hemos concluido que en estos momentos con distancia social y con y con los observadores en un solamente hogar y teniendo la que teniendo de siendo el mismo hogar hay menos riesgo. Para el doctor Ansor, usted mencionó de que hay un gran, para los deportes hay alta positividad. Eso es el hecho de que están siendo analizados más o es porque están en contacto con los otros atletas y antes no estaban. Y cómo preocupante puede ser para tratando de ponernos en naranjas si vamos a tener tantos casos positivos en la parte de los atletas, Blake. Que usted, usted, yo con, usted contestó su propia pregunta correctamente, porque estamos haciendo más análisis. Hay que entender en los de grupos de jóvenes muchos casos positivos son sin síntoma. O tienen síntomas menores. Entonces, ellos se sientan bien, se sientan saludables, y eso es, es común. Y por eso se propaga muy rápido con la gente joven, porque están socializando, y especialmente cuando ah, tienen deportes de alto contacto, como fútbol y waterpolo. Y, y los partidos se están llevando a cabo, hay mucho contacto cercano, y y está también respirando fuerte, y esa es la razón. Pero por otro lado, no creo que eso es, no es un tanto de casos positivos que en realidad nos tienen que parar de bajar los casos. No creo que está eso a ese nivel. Es más que nada que en una semana de análisis tuvimos tantos casos en varias escuelas, no solamente en esta área. Y que creíamos que era, fuertemente creemos de que es más seguro si continuamos haciendo análisis. Y la última pregunta. San Patrick es un día tarde, mucha gente salieron y ahora vamos a tener eh, los deportes, van a estar viendo a UCSB. ¿Cuál es su mensaje a las personas que planean mirar los partidos y salir tratando una vez de llegar al color naranja? Los bares de deportes son muy inseguros. Está hombro a hombro, tomando una cerveza, gritando por su equipo, es absolutamente un escenario para propagar el virus. Y no es parte de nuestra de nuestras guías que los, bar, los bares están abiertos. Los bares están abiertos y sirven comida y tienen que estar sentados para evitar las muchedumbres. Por lo tanto, sí. Todas estas actividades son muy peligrosas porque pueden simplemente causar una propagación y los exhorto a todos de realmente estar, tener mucho cuidado con respecto a estos comportamientos durante este tiempo. Yo sé que uno está tentado de hacer todo esto, pero mantengan su distancia y eviten reunirse con personas que no tienen máscara. Muchas gracias. Tom Bolton, News Buenas tardes. Mi primera pregunta. El comandante Newsom dijo que él espera que el sistema de vacunas de que en cinco semanas y media, que en mayo va a terminar la proyección de que van a terminar con los colores. Yo creo que sentimos que estamos llegando a un lugar de pivote. Estamos llegando a un nivel donde algunas personas han tenido la oportunidad de firmar por una cita de vacuna. Y si están mirando adelante con las, vac las vacunas que están llegando en las próximos próximas semanas, primero de mayo, me siento optimista con respecto a esa fecha para abrir para los que quieran eh, estar. Una pregunta relacionada: anticipan de que va a haber otro grupo que va a calificar antes antes de simplemente estar abierto para todos? Sí es posible. Una vez que experimentamos lo que se llama el punto de saturación, que tenemos uh, personas que, que están cancelando su cifras porque han podido recibir la vacuna en otro lado de una farmacia, una vez que logramos eso, tenemos, una, tenemos que mirar de cerca la situación y en la próxima, próxima etapa de que podemos abrir de mayores de 50. Esa es mi pregunta. ¿Quién va a estar en esa zona? O sea, ¿va a estar relacionado con la edad? Sí, relacionado con la edad. Y otra pregunta. Los, los, dice que las cifras están en línea o, hay, o están incrementando. ¿Es, como, ¿Es una aberración de cómo están siendo reportados o están aumentando los casos? Yo estoy preocupado sobre el hecho de que están... Eh, Quiero que las cifras no aumenten, sino que se reduzcan, ni que estén lo mismo. Pero no es un grado que estoy alarmado, pero creo que es un recordatorio y por eso estamos dando este mensaje una y otra vez. Tenemos una transmisión significativa en la comunidad. Por favor. Mantengan la distancia, usen la máscara y todas estas cosas que prueban ser efectivas. Mi otra pregunta es para la doctora de Reynoso. Están hablando de la inequidad de la vacuna en la comunidad hispana y la comunidad latina. ¿Ustedes creen que eso se debe a que falta de conocimiento del de programa de vacuna? Debido a una que están, tienen reservas de vacunarse o algo más? Todo eso que usted mencionó tiene que ver. Mucho tiene que, las, tiene que ver con no estar alertas de dónde pueden recibir la vacuna, no saber que, que está disponible y que califican y no saber lo suficiente sobre la vacuna. Y por esa razón estamos asociándonos con varios uh, socios de la comunidad con los líderes de confianza y mandar el mensaje con respecto a acceso y más información sobre la vacuna para enfocar esas barreras. Están progresando en ese esfuerzo y cómo significativo es progreso. Yo creo que, además de todos los esfuerzos, creo que al asociarnos con los patrones y asociándonos con los medios, va a dar un resultado de una incremento en, en mejoras en vacunas para la comunidad. Muchas gracias. Laura Place, Santa María Times y después Daily Nexus en Santa María Times. Gracias. Mi primera pregunta sobre la disparidad de vacunas entre el condado norte y condado sur. Ya he preguntado antes, pero parece que la tendencia continúa. En el Condado Sur es doble la cantidad de vacunas que hay en el Condado Norte. Y mucho, y en Lompoc y en esas áreas, mucho menor todavía. ¿Pueden hablar las razones por qué eso es, ocurre? Es un bajo nivel de proveedores, alto nivel en el Condado Norte. Creo que es una combinación. Nosotros asignamos las vacunas es con, con una atención muy cuidadosa de estar seguro de que está disponible en todas las regiones, Condado Norte, como así también el Condado Medio. Creo que mucho de eso tiene que ver con la, el miembro de la comunidad que ya no están listos para aceptar la vacuna. Yo sé que hemos, hemos puesto mucho esfuerzo eh, para que la gente y y a, a los esfuerzos del número dos once para ofrecer asistencia en registrarse a los miembros de la comunidad y creo que con todo eso ya dicho he mencionado anteriormente que anticipamos un significativo infusión de vacunas en el condado comenzando en dos semanas. Por tanto, estamos planeando de por qué vamos a tener acceso amplio en, en las próximas semanas. Y vamos a estar, tratar de que dar información sobre dónde están las oportunidades de vacunarse la próxima semana. ¿Puede aclarar eso cuando dice que no están listos para tomar? Están diciendo de que, que hay duda para tomar la vacuna. Sí, correcto que hay nivel de de que hay lugares igual en el norte y en el sur pero acá hay más duda. yo diría de que nuestros esfuerzos son en el condado norte y el condado medio los esfuerzos para están hechos en el condado norte y en el condado medio y quiero agregar y hay hay mala información en los medios sociales Claramente información equivocada. La vacuna está disponible, que es muy segura y, y muy efectiva. Y yo los exhorto a todos de pedir más información de que tienen la información de fuentes de confianza y no de los medios sociales o teorías de conspiración, pero de fuentes de confianza. Hemos visto... Mucha seguridad en nuestro condado y en toda la nación. Estas vacunas. Los exhortamos de que acepten la vacuna. Y en el tópico de Condado Norte. Dentro de ese esfuerzo de vacunar y distribuir dos millones a través del Estado y en los códigos de 400. Por equidad parece que había cuatro o tres en el condado de Santa Bárbara y un par de ellos en López y Santa María. Con respecto a empujar, empujar la vacuna a esos códigos postales, ¿ese ¿fue eso hecho por el Estado o también el condado empujó en eso? Nada ha cambiado. Por, ¿Sabe por qué? El Departamento de Salud Pública, desde el principio, no sabíamos de que el... El, el peso de la enfermedad estaba en el Condado Norte y había más barreras en el Condado Norte. Nosotros, tan pronto que recibimos las vacunas, estamos con mucha intención en construir la sociedad, en el sistema de salud y en la comunidad para asegurar de que las vacunas eran dadas y distribuidas eran, en, con equidad. Por eso, está, continuamos. El condado de Santa Bárbara estaba más adelantado que el Estado con respecto a las áreas de equidad y las necesidades de proveer acceso equitativo a las vacunas en esas comunidades. Pero a la primera parte de mi pregunta, específicamente esos esfuerzos en esos códigos postales de 400, que estamos varios en el condado, ¿esos esfuerzos son entregados al condado? Correcto es la obligación del condado a través de la asignación de vacunas de dar 40% de las vacunas a esos lugares y, y a esos lo que tienen ese código postal. Hubo algún aumento en proveedores adicionales en esas áreas, como por ejemplo otras farmacias o era el mismo nivel de farmacias y hospitales recibir más vacunas o tener más re la responsabilidad de distribuir. Nosotros usamos nuestras las vacunas aprobadas, los proveedores aprobados por el Estado y aumentar las asignaciones de vacunas a medida que revisamos las recibíamos del Estado. Última pregunta con respecto a las variantes en nuestro condado. Que se reportaron, ¿ha habido algo, no, otro tipo detectadas por el CDC a través de seguimiento o solamente esas dos variantes? Están? Voy a hablar con eso. Tiene razón. Hay dos variantes que fueron identificadas porque se hizo una vigilación de programa que es, está en su lugar para hacer que se hace por el CDC nacionalmente, y buscan los ejemplos positivos que tienen un cierto molde, que hace que sea más una variante del Reino Unido, y esas muestras son transferidas para secuenciamiento. Estos no eran personas que estaban enfermas o que, o que estaban reinfectados. Esos eran... Fueron análisis rutinarios hechos porque el, el molde de PCR se miraba un poco sospechoso y tenían este virus del Reino Unido, no estaban enfermos, toman cuatro semanas para, para tener esta secuencia hecha. Y nosotros los confirmamos que estaban bien y que ya están pasados el aislamiento. Y no son una amenaza con respecto a salud pública. No, otros casos han sido. No, hasta ahora no se han identificado otros. Muchas gracias por aceptar todas mis preguntas. Gracias, Laura. Amica Ayer con Daily Nexus. Durante el resurgimiento del invierno, Estados Unidos está un poco más atrás que Europa con el resurgimiento. ¿Usted cree que es aplicable también ya al ver que Europa tiene otro resurgimiento de casos? Esa es nuestra preocupación. Y por eso dije en mí, anteriormente ya lo que mencioné. Estamos en un momento crítico. No podemos bajar la guardia. Tenemos que continuar usando la máscara, distancia social y la mayor cantidad de gente vacunada. Esa es la gran diferencia entre Europa y nosotros nosotros tenemos muchas más vacunas estamos mucho más adelantados de vacunar gente comparado con europa además en europa en el reino unido el b117 es un virus altamente contagioso y está por, es, el, es el tipo mayor y es, y es muy contagioso nos tenemos esa situación localmente, nuestra, la versión de California, que es una variante mutado, aparentemente es casi rápido como el del Reino Unido, por lo tanto la variante del Reino Unido no ha podido pasar al, al virus de California. O sea, es una bendición escondida, pero el futuro nos va a mostrar. La ventaja local, el alto nivel de vacuna que estamos logrando de semana a semana. Esa es la gran diferencia. Gracias, doctor Anzor. Mi pregunta es: 3 de abril es Delta U Week. Y como es un evento que va a invitar muchísima gente fuera del condado, fuera del condado, como así también mucha gente. Dentro del condado. Anoche en los servicios de la Vista tiene un plan alterno posible de aumentar transmisión y se votó y rechazaron. El condado tiene un plan para enfocarse en ese evento. Va a haber más oficiales, más más aplicaciones. ¿Qué? ¿Cuál es el plan general para ese evento? El plan general es asociarnos con el condado, la ciudad y UCSB y la comunidad islavista. Nosotros estamos, sabemos que Doltopia puede ser en un lugar de propagación del virus. Y lo que usted han, ha sido una gran congregación de gente, que es, es el evento de superpropagación que queremos evitar. En sociedad, con, con todos los grupos que he mencionado, estamos planeando de atenuar esas reuniones y eso envuelve mensaje, mensajes de, de desalentar a los turistas y poner en su lugar la actividad de aplicación de la ley también. Gracias. La próxima pregunta: Estuve leyendo a una hermosa de que los abuelos tienen que estar más convencidos de darse la vacuna por los nietos. ¿Cómo ustedes que aconsejan enfocar esa conversación de los seres queridos como las vacunas y cómo convencer a la gente de que la vacuna es este, segura? He tenido la misma conversación con mi familia y es, hay que ponerla simple. Y es eh, la única manera de tener una familia y esos que están cerca de ustedes y los que estás preocupados con ellos. Muchas gracias. Y la Jan uh, Dice que solamente tres pies de distancia. ¿Cómo eso afecta los planes con las escuelas que ya están abiertas y que están planeando con abrir estas? Bueno, que yo sepa, eh, para las escuelas elementales están aprobados y tenemos en las escuelas primarias, están permitidas de abrir por las últimas tres semanas, y las escuelas secundarias, sí, tenemos. Los planes de COVID-19 están publicados en el website e incluye distancia social. Están haciendo todo lo que pueden y tenemos, somos afortunados de tener las, que las escuelas pueden tener la distancia social a más de tres pies. Pero no vamos a parar a la escuela de dejar de que hablan la escuela primaria. Si pueden lograr los tres pies de distancia. Muchas gracias. Eso concluye las preguntas de esta noche. Parece ser que Santa María San ya contestaron las preguntas. Y con eso, muchas gracias a todos. Eso concluye la conferencia de prensa. El Consejo de Supervisores no va a tener sesión el próximo martes. Y la próxima conferencia de prensa es el 26 de marzo a las 4.30. Mientras tanto vamos a continuar manteniendo información con los medios de sociales, con los socios en el, en el, y a través de los que se suscriben con E-Noticias. Jueves a las 11 de la mañana en Choba Twitter va a entrevistar a uno de nuestros oficiales de salud pública. Y le vamos a mostrar toda la información en vivo a las 11 de la mañana los jueves por KYT. Para más información y enlaces en el tablero de salud, información, de videos, por favor vaya a, a, a nuestro website y pueden llamar al 211, seleccionar la selección 4. Y antes de cerrar esta noche, cuando termine de hablar, te vamos a poner un mensaje especial del condado y con eso. que tengan un fin de semana muy satisfecho